Muy buenos días. Nos encontramos reunidos hoy, 4 de octubre del 2022, para llevar a cabo el sorteo de dos expedientes que han llegado aquí por recursos, por diferentes causas. Integramos este tribunal de la niñez y de la adolescencia, que les habla el de Verónica Milton Martínez, la vicepresidente primero, Claudia Miranda Dacat, y el vicepresidente segundo, Elber Noguera Otto. Como bien se sabe, el sorteo se lleva a cabo a los efectos de establecer el orden de la emisión de las opiniones. El número 1 de las bolillas que van a ser introducidas me corresponde a mí, el número 2 a la abogada Claudia Miranda Dacat y el número 3 al doctor Elber Noguera Otto. Nos encontramos ante la presencia y fiscalización del actuario judicial Blas Ferreira. Va a proceder a la introducción de las bolillas el funcionario David Centurión. El expediente a ser sorteado va a ser regulación de honorarios profesionales del abogado Arnaldo Benítez. En el expediente LG SG sobre asistencia alimenticia. Procedemos entonces al sorteo. Introducción de las bolillas, número 1. El número 2. Y el número 3. El número 1, entonces voy a ser propinante en los autos mencionados antes. El número 2, la segunda opinante va a ser la miembro Claudia Miranda Dacat. Y el tercer opinante, consecuentemente, el miembro Elber Noguera Otto. Seguidamente vamos a proceder a otro sorteo. Es un expediente DSGF sobre asistencia alimenticia. Por favor, David, introducir de vuelta las bolillas mostrando al actuario judicial de la Cámara. Uno. Dos. La bolilla número dos. Y la bolilla número 3, en el mismo orden antes citado. Cayó la bolilla número 3, consecuentemente le va a corresponder al miembro Elber Noguera Otto la primera opinión en este expediente. Segundo opinante o segunda opinante, entonces voy a ser yo, que me corresponde la bolilla número 1. Y por último, entonces, va a ser la tercera opinante, la miembro Claudia Miranda Dacat. Es todo por el día de la fecha. Tengan ustedes muy buenos días.